parte de México para ser. I'd just like to explain a little bit of the judge test. Every year we update the questions of the judge test to the most updated release of cards that we have released. Sí, cada año ellos suben las preguntas para la aplicación de juez teniendo en cuenta los releases más recientes. So the online test is open to anyone to take worldwide, and if you pass the judge test, then there will be a face-to-face interview. El examen en línea está disponible para todo el mundo alrededor del mundo, y si logras pasar la prueba, el siguiente paso es una entrevista de cuerpo presente, que por lo regular se lleva a cabo en los eventos como el BCS o el Spring Fest. So when someone passes the judge test, our staff will contact them via email and then let them know that the next regional in their city, regardless of whether it's BSF or BCS, they will meet them there and then tell them on the spot whether they pass the interview or not. Durante esta entrevista se les hace saber si pasaron la prueba o no. Now we have a Espanol Facebook official. So when the next online judge test starts, we can announce it on the Facebook, so it's easier to reach everyone. La próxima vez que se abran las pruebas para aplicar para juez, se publicará en el Facebook en español. Sí, ok. Ahorita tenemos 15 minutos, pero después terminamos el tiempo de pregunta, pero ellos van a bajar para hablar libremente. En caso de que ustedes hablen inglés, favor de hablar directamente con ellos, o si no, o sea, busca a mí o él para decir. Sí, un momento, por favor. Hello, welcome to Mexico, and I actually have a couple questions. The first one is, are there any plans for Bushiro to collaborate with content creators from Latin America? I'm asking because I have a YouTube channel with over 15,000 subscribers, and I play body fight, but I come from a city which is like a couple hours away from here, and there's literally zero community. I'm pretty much the only player, and I would love to make Bushiro content. So that's my question. Is there like any strategy or plans to support content creators here in Latin America? And the second one is like a follow-up. I come from a city which is like 2 hours from here, and there is no stores, no product, no nothing. So are you guys planning to do something to bring the product to other cities in Mexico, or just the big three, which are Mexico City, Monterrey, Guadalajara? Because there's a lot of people out there who would like to play, but we don't get like any access, so it's pretty hard. I'm from Toluca, Estado de Mexico, like a couple of hours from here. Regarding the answer for your content creation, we definitely would like to support anyone who wants to promote Bushiro products for sure. After this, I'll give you an email address that you can email to your channel especially. But of course, everything has to go through kind of like a vetting process so that we understand how you are promoting and what you are promoting at the same time. First off, I want to say thank you for taking time to come all the way out here. 2 hours is not easy to make a trip to come out to this area. So first off, thank you very much. Second, right now we're working as best as we can with distributors in Mexico, stores, shops, to get the products out to the players who want them. So at this time, please bear with us, but we're definitely working hard with Mexico. And in the near future, you should see everything that we create in your stores that you can purchase. My only question is, if you will bring Charexpo here to Mexico, because here is two major conventions, like TNT or Ramon. And the second is, if
if you can bring us some details of the rapid. In August? Folk Care Expo actually started out as an event in Singapore, and now we moved to the USA. So maybe in the future, we might consider other regions as well. But for the moment, we're working on USA. And definitely for, like, we understand there are anime events in Mexico as well. So yes, we will look into exhibiting those, participating at those events as well. Bueno, aquí la pregunta de nuestro amigo era de que si había planes de traer Cara Expo a México. Y lo que responde el señor Taira es que por el momento Cara Expo es todavía apenas recién salió de Singapur, lleva dos ediciones en Estados Unidos. Aunque no se descarta traerlo eventualmente, es algo que llevaría tiempo. De lo que sí está consciente es que ya hay exposiciones de anime en México y van a ver la forma en la cual Bushiroad como tal sea expositor en estas convenciones. Hello, how are you? We have issues with the exam. We have issues for the exam. 2 years ago, two persons made the exam, but they can't answer anything because there's a block, a breaking block. The exam is blocked for the region. La pregunta de Tavo era de que hace dos años hubo gente que de hecho intentó hacer la prueba, pero la página le salía en blanco como por algún tipo de bloqueo de región. O sea, como que la página detectaba que había un acceso de otro lugar que no fuera Estados Unidos y por lo tanto no mostraba la prueba. We have not blocked regions for the justice, but maybe there was some technical issues in the past, but we'll ensure that doesn't happen. But if there are any issues that you face in the future, please feel free to contact the Facebook account or our Mexico support email. Están conscientes de que tal vez hubo algún tipo de ese tipo de problemas en el pasado, pero ahorita no deben de existir ya. La prueba ya está en línea para que todo el mundo pueda hacerla. Y en caso de que encuentren algún tipo de problema al hacerlo, por favor contacten a Bushiroad por los correos de contacto de la página oficial o a través de Bushiroad México. Hi, do you have any plan to release Bodify anime in Spanish or the manga? I know that Bodify anime can be watched on YouTube channel, and Bodify manga is released by Korokoro Comic. Nuestro amigo pregunta si hay planes de lanzar con el anime de Bodify o manga de Bodify en español. We don't have plans at the moment, but I would like to see a raise of hands of who would like to see the Bodify anime manga in Spanish. Okay, antes que nada, les gustaría tener retroalimentación a cuánta gente estaría interesada o le gustaría ver el contenido. No, nosotros no dejamos de Bodify, sino también digamos Vanguard en español. Por ejemplo, de aquí a ver quiénes les gustaría ver en español Bodify Vanguard. Bueno,
We'll see what we can do and discuss with Masa and Joaki, and see if we can bring a Spanish version here. Van a ver qué pueden hacer y a través de Masayuki y un servidor verán qué se puede hacer al respecto. Rafito, ¿tienes algunas preguntas? Ustedes, para lo que es el torneo de México, ustedes tienen más tiempo para responder unas preguntas. Creo que a lo mejor ellos ni siquiera desconocen los temas que queremos tocar. Que tengan ustedes tiempo, lo que eres tú y el señor Yoto, los organizadores de este Buchevón de México, o quieres que lo planteemos junto con ellos, o no va a haber más tiempo. Es como pregunta más que nada. Rápido. No, es que, o sea, por ejemplo, en el caso de los jueces. Los jueces lo que estamos planteando es esto. Nosotros sabemos que ustedes tienen una plantilla de 5, 7, X cantidad. Pero esto, en este caso, al no haber un programa como tal oficial, la comunidad pregunta si pueden acudir a ti o a ustedes para poder que ustedes los entrevisten y poder participar en ese sentido y que tener jueces capacitados para cada juego. Porque todos sabemos que el único que ha jueceado los tres PSGs es Mario, y Mario no va a estar. Entonces, si no es Mario, todos los demás jueces no sabían y le preguntaban a él, y esa es nuestra discusión, es que de repente tenemos 5 meses discutiendo un ruling y Mario es una persona y los demás jueces no tienen ni la menor idea de discernir en un ruling. Ese es el punto básicamente. Y el que no lo crean, no lo digo yo, fue una pregunta que hicieron mucha la comunidad en varios videos. Entonces básicamente es eso. Sí, disculpe mucho, está hablando. Una cosa a favor de. Ok, bueno, ya les pasé tu sugerencia. Les pareció muy interesante y es algo que se va a discutir ahorita terminando la presentación. Va a ser un tema que se va a tocar ya muy sensiblemente. Y bueno, al resto de la comunidad, si este es un punto muy importante para ustedes, los invito a que lo del programa de juez, o sea, si quieren ser jueces, realmente acérquense con nosotros. El señor Goto, siempre vamos a estar dispuestos a escuchar lo que tienen que decir, y más que nada si es para apoyar y promover los foros de Bushiro. Si quieren apoyarnos para que la comunidad en su totalidad tenga una agradable experiencia, para mejorarla, créanme chavos, son bienvenidos. Por favor, contáctenos, ya saben, por los canales de siempre, Facebook, correo mexico@bushiro.com. El favor es mandar mexico@bushiro.com, porque a veces es como un poquito complicado ver Messenger de Facebook y de Bushiro de español. Sí, Facebook es más que nada para dar noticias y todo eso. Si quieren una rápida respuesta a sus preguntas, a sus dudas, por favor manden correo, siempre está siendo monitoreado y se responde a la brevedad. Y si quieren aplicar para jueces, por favor contacten por ese medio, créanme que nos interesa mucho tomarlos en cuenta. Siguiente pregunta. Thank you. My question is, are you planning on releasing more OCG sets here in the English version, just like on Slayer, Overlord, some series like that that are just in the Japanese version? We would love to play them. Bueno, una pregunta que supongo que muchos de ustedes jugadores de Bioshock se hacen. Si hay planes de traer sets que hasta el momento han sido exclusivos en inglés, si hay planes para lanzarlos en el idioma inglés. The only thing I can say about that is it's going to be a surprise.
Respecto a eso, se queda de sorpresa, chavos. Estén atentos a los anuncios de Ocho. Que sea una costumbre que te hagas. Israel. Is the same question for my compatriota? I really want one series in English, Jojo Senki or Tanya Dirigo, for the fourth Isekai Quarter series. With that, the four is ready for playing Vice Wars, and for me, it would be really funny for the series. Una extensión de la pregunta anterior, preguntó por ciertos sets exclusivos de japonés para ver si son lanzados en idioma inglés. No, de hecho no, ni siquiera salido. No, ni en japonés, yo quiero ver si van a salir. Perdón, el juego pregunta por ciertos títulos de anime que sean lanzados, que sean considerados para ser lanzados en Bioshock. Please just look forward to 2020. No podemos mostrar más información, no podemos decir nada, estén atentos a los futuros anuncios. Pregunta, de nuevo Tabo con Anche. Is there any possibility to bring some Japanese nationals? WGP. Pregunta si se puede traer el torneo nacional que se juega en el formato japonés de Vice Shorts. ¿A cuántos jugadores les gustaría ver ese evento aquí en México? Ok, lo van a tomar en cuenta y lo van a analizar. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Creen trabajar a futuro con la distribución de soporte para cada clan? Porque, por ejemplo, Oracle Think Tank tiene 3 boosters de soporte y un trial deck, y Nubatama solo tiene una expansión y apenas están anunciando una expansión. He is work about the distribution of clan support in Carfight Vanguard. He said that while Oracle Dream Deck has 3 card sets and a trial deck with support, the clan Nubatama has only support in 1 booster, and recently the second one was named. Yes, regarding clan support, we do understand there may be some difficulty, but we do try and support every clan as much as possible. And since the D series, every clan will get at least 1 support every year. Gracias por hacer apunte en ese. Ellos trabajan lo más arduamente posible para mantener un balance en el soporte a los clanes. Y procuran que cada clan, o sea, no pierda soporte durante el año. Pero gracias por tu observación, la van a tomar en cuenta. Bueno, la misma pregunta, pero para Lifeline, por ejemplo, Love and Life on Shine. O sea, también además hay una expansión, una instrucción de 2 players. Y por ejemplo, el Kantai tiene infinitas, ¿no? Entonces, sí, entiendo esa parte del soporte y las demás expansiones, ¿cuándo reciben ese soporte? Same question, clan support, but this time for Bioshocks. While some series get many release a year, many support, there are series that are they don't have, there are launch no support for them compared to others. Yeah, I think we do also try and release different titles as much as possible, but some series do have, say, second season anime, first season anime, so those animes tend to get more sets. But we do, and also there is a limit to the number of sets
the Japanese player, but we did try and add as much variety as possible. Okay, él se refiere a que algunos productos o series tienen más de una temporada, o más su anime original tiene más otro tipo de lanzamientos y por eso a veces tienden a tener un poco más de soporte, pero igual están, van a buscar trabajar para mantener un balance y que tu serie favorita tenga soporte y no se quede ahí solita y abandonada. ¿Alguna otra pregunta, Noiros? Oscarín, ahorita voy para allá. Buenas tardes. Bueno, más que nada, esta es una pequeña opinión. Yo llevo jugando desde hace años este juego y me gusta mucho, pero tengo muchas dudas en cuanto a la empresa, porque pues creo que entiendan, o no sé si lo saben, pero cuando hicieron el reboot del juego, pues le pegó mucho al juego. Hay muchas personas que ya no juegan, hay muchos países que ya no tienen el número de jugadores, y lo que yo no entiendo es por qué, si ustedes saben que el reboot le hizo daño al juego, no pueden poner como un marketing más agresivo, que ayude más al juego, que no sé, hacer tipo de eventos. Por ejemplo, yo sé que aquí no pueden, porque no es lo mismo, pero en Singapur hacen el tipo de eventos particulares. Aquí habían los ARGs antes, ya no se hacen. Habían otro tipo de eventos antes, pero ya no contamos con ello. Contamos únicamente con nuestro torneo y nuestra liga de aquí. Pero es muy pobre, la verdad, y eso no creo que atraiga mucho a la gente. Necesitamos que enfoquen más pues sus ganas a que puedan hacer más publicidad de esto, más un canal especial de YouTube, de Latinoamérica, no sé, algún otro tipo de cosas que atraigan más gente. La verdad, yo creo que necesitan tener más proyectos para que puedan atraer más gente en Latinoamérica, en México, y que la gente lo apoye y que lo vea. Muchas gracias. Antes de contestar a ellos, quiero agradecerle a usted. Yo también estoy apoyando a las tiendas y jugadores aquí en México. También necesito, quiero más apoyo aquí en México, de ellos. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a escucharlos a ver. Ok, this is a veteran player. He has played for almost all the majority of Vanguard Lifespan in Mexico, but he considered that the reboot somewhat damaged the popularity of the game. Many players quit the game, and he wants to know what are your plans to promote more aggressively the game here in general, to try to undo the damage done for the reboot. So I think the first things first is to have more tournaments to play. And the second is also to take part in events to teach demos in order to bring new players into the game to keep the game fresh. As well as, I believe this is for Bioshocks, not for Vanguard, yeah. And to have, basically just to have as many tournaments as possible so that players can play more and they have more things to do with their cards a year. Gracias por tu comentario, dicen, y que se busca introducir demos en nuevos lugares en los que no se han estado, por ejemplo, las convenciones, intentar traer sangre nueva para que la comunidad de videojuegos se sienta mejor, y más eventos para que, o sea, sientas que valga la pena tener tu deck completo al día con las nuevas expansiones, incrementar la cantidad de eventos, o sea, que no se quede nada más en la liga, y esto pues, se empieza a reflejar en el circuito que el señor Goto mencionó hace unos momentos. And also, we understand that some players might have quit when we did the reboot for VC, and we're very sorry that some players, maybe players that were friends of his, have quit the game. We're very sorry for that. But we have seen an increase in number of premium players recently, so we will definitely continue to promote premium, and hopefully all the players can come back with the premium format. And also the Vanguard Zero, the mobile game,
is based on the very first season of Vanguard. So we hope that with Vanguard Zero, also all players get a return to the game. Dice que lo siente mucho y que te hayas tenido, que seguramente tenías amigos que jugaban contigo el juego y se fueron, renunciaron por el reboot, pero que es importante también tomar en cuenta que el formato premium se le está dando el mayor apoyo posible para que estos jugadores no sientan que sus cartas perdieron su valor, o sea que ya no tenían nada, realmente tienen algo, y bueno, tú siendo el segundo lugar en el torneo mundial del formato premium, sabes que pues hay una buena oportunidad en ese formato, entonces ahorita sí se le va a dedicar bastante energías para promoverlo. You won in BSF 2019, ¿sí? Congratulations. No, thank you. Yeah, Oscar? Yeah, good job. Aplausos para usted. Next question, siguiente pregunta. Última ya. ¿Alguien acá había preguntado? Ah, yo no. Había sido tú, güey, te levantaste la mano. Era respecto a si iban a traer para Vizuar Azur Lane como competencia de Kantai Collection. Dijías que you are going to bring Azur Lane to Vizuar. We have no plans at the moment, but how many people play Azure Lane? El. ¿Cuánta gente juega Azure Lane? Verán que puedan ser, pero inviten a más amigos a jugar Azure Lane. Y sean más. Va a ser la última cohesión, pero después queremos tomar fotos juntos, entonces favor de venir aquí en el centro, vamos a tomar de acá. Y después ellos van a hablar hasta 7:30, tenemos que salir, pero si hasta 7:30 van a estar aquí ellos, entonces favor de hablar libremente con ellos. Ok, última pregunta. ¿Ya terminó por último o no? Ah, ya, otra vez estamos. This question is for Modify. Will you plan to release some support for MAT? Mobile Aerial Team? Mobile Aerial Team. ¿Puedo expandir más mi pregunta? Sí. They are asking for support for other archetypes of worlds like MAT, Mobile Aerial Team, MAT, Mobile Aerial Team, and a specific archetype of deck or Budify. Technically, he's asking for support for that kind of archetypes. This, I think. Super Hero War. There are some decks with some specific attributes that get to pass so much time without seeing new support. He's asking if there are plans to further support this forgotten attributes. I'm very sorry, but we don't have any plans for support for that at the moment. Doctor, no sorry about that. I think there have been patterns recently where cards for Gao and the older buddy monsters were released. So maybe in the future there might be possibilities. Okay, mientras técnicamente no hay planes de sacar soporte nuevo para tu específica pregunta.
sets como el futuro Blazing Overclash, que trae soporte para arquetipos que realmente ya tenían muchos años que no veían, indica que eventualmente sí pueden trabajar en sacar soporte para tu atributo preferido. Ok, por favor acérquense un poquito más al escenario para sacarles una foto. ¿Qué quieren llevar? ¿Qué? 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 ¿Qué?